Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerk it like Miley. Don't pop it like Miley. Muy buenas a todos, chicos. Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Bienvenidos al capítulo número 6 de esta serie del modo historia de CM Punk. Y es que esta serie está llegando a sus mejores combates. Y es que nos quedan 2 episodios para concluirla, ¿vale, chicos? He decidido que este combatazo y otro, como mucho, un tercer episodio más sean los últimos, ¿vale, chicos? Aquí tenemos a CM Punk. Vamos a hacer un poquito un resumen de este combate Money in the Bank, cómo sucedió en la vida real. Y es que, bueno, chicos, en este combate se jugaban muchas, muchas cosas. Los dos participantes, CM Punk y John Cena. John Cena llegaba como el WWE Champion. Si perdía el combate, obviamente el título iba para Punk. Pero es que se añadía también que era despedido de la WWE. Por otra banda, CM Punk si ganaba, o sea, era el último combate CM Punk, porque él se iba. Entonces, si ganaba el título, CM Punk se iba de aquí con el WWE Championship, ¿vale? Lo ideal para la WWE era que ganase John Cena, porque John Cena no quedaría despedido y además se queda en el cinturón. En cambio, si gana CM Punk, se quedan sin John Cena, sin CM Punk y sin el título, cosa que iba a pasar, ¿vale? Iba a ganar nuestro queridísimo Best in the World, nuestro querido CM Punk, que por cierto, este KO es guapísimo. Y iba a ser brutal el combate, la verdad, uno de los mejores, un 5-star match en toda regla. Y desde que he iniciado esta serie, en cada vídeo, en cada comentario, había el combate de John Cena contra Money in the Bank, contra CM Punk en Money in the Bank de 2011, por favor. Y aquí lo tenéis, aquí tenemos al WWE Champion John Cena en la versión DLC del 2010, ¿vale? Es la que más se parecía a la del 2011. Las otras pues eran o muy antiguas o muy nuevas, con ese flamante campeonato de la WWE que me encantaba. Duró hasta el 2013, si no me equivoco. Luego ya lo cambiaron, pero es que esta versión del WWE Championship me volvía loco, y creo que a muchos también, al igual que el World Heavyweight Championship, antes de cambiarlo, ¿no? Y bueno, chavales, espero que se haga un combatazo, ¿vale? Tengo mucho hype. Yo creo que este capítulo debería ser el más visto y el más votado de la serie, así que por fin os traigo un combate que tanto pedíais. Espero que dejéis un me gusta, y superar la barrera de los 200 likes sería un orgullo y una delicia para mis ojitos, ¿vale, chavales? Así que John Cena manda la gorra a los fans. Ojo el detalle de quitarse el colgante mítico, que no sé si todavía lo lleva, pero era un mítico en cada combate quitarse su colgante, su chapita. Y vamos a intentar ganarle, ¿no? Probablemente de la serie va a ser el rival más difícil. Nos hemos enfrentado a John Morrison, nos hemos enfrentado a combates por pareja, nos hemos enfrentado a Jeff Hardy, pero es que nos toca enfrentarnos al WWE Champion John Cena. Ahí está, y bueno, estaréis viendo los objetivos en pantalla, si es que no los he puesto. Bueno, los pondré, supongo, ahora. Que son los siguientes: hacer un suicide dive a John Cena, hacerle un GTS y obviamente ganar el combate por cuenta de 3. El final del combate en concreto tuvo aparición con la entrada de Vince McMahon. Seguido, John Cena se distrae, sube al ring, CM Punk le hace el GTS, cuenta de 3. Y seguido de esto, es muy bueno porque rápidamente Vince McMahon, en su agobio porque está perdiendo un cinturón y 2 luchadores, va a coger el micrófono, llama a Alberto del Río, que creo que esa misma noche había ganado el maletín, para que lo canjee. Pero es que cuando sale Alberto del Río para canjear el maletín, CM Punk lo deja noqueado de un golpe, ¿vale, chicos? CM Punk se retira con el cinturón entre toda la multitud del universo de WWE y se lo lleva a casa, literal, porque era su último combate en la empresa. Ahí está como lo enseña el referee, y esto que va a comenzar ahora mismo. CM Punk, The Best in the World, contra John Cena, el WWE Champions, aquí en Money in the Bank. Ahí está, vamos a hacer este episodio épico. Espero que os guste y lo suficiente para dejar un buen like y un comentario, chicos. Si eres nuevo, pues suscríbete. Y bueno, chavales, vamos allá. Empezamos aquí forcejeando junto a John Cena. Parece que ahora nos gana un poquito el duelo. No, no pasa nada, aquí está The Best in the World. Muy bien, Punk, paquetito rápido, venga, árbitro, uno, se queda en uno, era muy difícil eso.
y tomamos una ligera ventaja. Tengo que decir que en ese combate me lo he visto antes de grabar el vídeo, porque obviamente 2011, pues imaginaos, ¿no? Hacía 7 años que no lo veía. Entonces recuerdo de hecho ver el pay-per-view en directo. Me lo he vuelto a ver y es que John Cena hizo un combatazo, la verdad que ya os digo, fue un combate 5 estrellas, recordado por todos, todos alucinamos, pero es que John Cena hizo un papel brutal a pesar de su derrota, pero es que tenía que ganar CM Punk por la rivalidad que había y lo que había en juego más allá del WWE Championship. Venga, suplex para adentro, si no, ahí está, muy bien Punk. Y John Cena es el típico luchador que te aguanta cuentas de tres a mansalva en el juego, así que va a costar, pero vamos a darlo todo. Venga, toma ese, ahí está, muy bien Punk, muy bien. Venga, toma ese derechazo, ahí está, contra las cuerdas, vuelve Cena, rodillazo, de nuevo otro, y para la lona, muy bien Punk. Vamos a buscar un saltito aéreo, cortesía de The Best in the World. Ahí está la gente con los móviles. Buen detalle, la verdad no me había fijado. Ojo el codazo, que no había agüita. Y nos agarra ahora el campeón. Nos agarra John Cena, que la verdad en aquella época era mi auténtico ídolo. De verdad que yo creo que el de todos, ¿no? Más o menos los que tengáis mi quinta. John Cena en nuestra época, pues de entre 10 y... a ver, 12 años ha sido lo más, ¿no? Sin duda, una de las leyendas más importantes. Leyenda, ¿cómo se dice? Viva, sí, pero en plan que aún está en la empresa, ¿no? De la historia, sin duda. Ha dado muchísimo la WWE y todo lo que se haya merecido es poco, yo creo. Ahí está, Super Power Bomb del campeón. Bueno, ahora me estoy aquí relajando un poquito. Hemos empezado muy fuerte, pero no confiarse, que no estamos delante de cualquiera. A ver si la mente para aquí. Recordad que tenemos que hacer el suicide dive, se lo hizo en este lateral del ring. Venga, contra el poste. Y creo que puede quedar chulo si se lo conseguimos aplicar, ese OMG moment. No sé si tiene salto este CM Punk. Levántate, Cena. Levántate. Ahí está, sí que lo tiene. Toma esa. Muy bien. Muy chulo este KO de CM Punk. La verdad que me lo he descargado para este capítulo. Venga, vente conmigo. Bien, se lo aplicamos. Neckbreaker de CM Punk. Vale, vamos a llevarlo contra el esquinero. Toma esa. Para la lona y creo que voy a buscar el movimiento personal. Está un poco cansado ya CM Punk. Está ya un poquito agotado, pero no lo suficiente como para aplicarle. Vamos a ver, no debo tener estamina, ¿verdad? Porque el movimiento... o tengo ya el remate. El movimiento de CM Punk es ese codazo, ¿no? Bueno, pues vamos a hacerle este. Yo recuerdo que era el codazo desde la esquina. Bueno, no pasa nada, vamos a comprobarlo. Movimientos especiales... movimiento personal, ahí está. ¿Será que no tendría estamina en ese momento? Y tenemos el remate. ¿Qué vamos a hacer, chicos? No voy a hacer el GTS. Vamos a intentar llevarlo hacia la cuerda de este lateral del ring. Vente conmigo, Cena, que vamos a jugar un rato. Colócalo aquí. A ver, OMG moment. Ahí está. Lo derribamos para abajo del ring. Vamos a cargar fuerzas, vamos a cargar valentía. Ahí está, nos impulsaremos ahora con la... las cuerdas, cogemos carrerilla ahí. Ojo, Cena, que vuelo. Objetivo completado. Objetivo completado. Suicide dive brutal de CM Punk. Que impactamos el cuerpo de John Cena contra la barrera del público. Y es que únicamente nos queda aplicarle ese go to sleep y mandar a dormir al WWE Champion. Ojo, you can't see me, puñetazo brutal de John Cena, que nos derriba al instante. Por favor, Cena, si quieres hacer lo que sea, súbeme al ring, muchas gracias, que el tema del count out no me hace ningún tipo de ilusión. Ojo que no se nos complique esto, chavales.
Vale, creo que lo he invertido. Efectivamente, no puedes conmigo. I'm the best in the world. Vamos a saltar desde la tercera cuerda impulsándonos. Levántate, Sina. Levántate, que te voy a repetir la de antes. Está muy cerca. No sé si se va a saltar. Sí, que salta así en pango. En esta ocasión nos lo esquiva. En esta ocasión no lo esquiva Sina, pero se ha dormido. Y no te puedes dormir con alguien tan astuto como CM Punk. Toma esa doble patada voladora y vamos a seguir castigándole. Creo que el combate está muy a nuestro favor. Creedme que os animo a haber repetido ese combate, aunque lo hayáis visto todos. O si no, os lo habéis perdido algo brutal. Os animo a verlo y veréis que es un combatazo súper igualado. Y que John Cena, la verdad que lo hace genial también. Bien, nos salvamos a la primera sin ningún tipo de complicaciones. Golpetazo en la espalda. Pero no tan rápido, Sina, vente conmigo. A ver si lo puedo llevar al esquinero. Perfecto. Nos invierte. Nos invierte el campeón. Nos manda para abajo y nos va a saltar. Ahí está, ese salto mítico de John Cena. Y está cargando el ajuste de actitud, chavales. Bien, invertimos el remate de John Cena. Ahí está, muy bien Punk. Muy bien, invertimos ahí el ajuste de actitud. Aún te queda mucho para aplicármelo, Cena. Pues tenemos remate cargado, Tenemos remate cargado y se puede venir el GTS. A ver si se lo aplicamos. Efectivamente, toque personal. Estoy teniendo, la verdad, bastante suerte con los remates en los últimos vídeos porque no me lo están invirtiendo demasiado. Le hacemos sangre al campeón y creo que esto debería ser suficiente. Uno, dos y... ¡Oh! Aguanta John Cena. Fijaos con qué brutalidad está sangrando el campeón. Aún así no se aguanta el go to sleep. Espero que estéis dejando un buen like por este combate brutal. Está siendo impresionante. ¿Y qué va a hacer Cena? ¿Qué va a hacer Cena desde ahí? A ver, lo derribamos. Venga, vente para adentro, Punk. Ahí está, nos invierte ahora Cena. De nuevo nos repite. Tenemos comeback. Tenemos comeback, chavales. Toma contra la esquina, John. Venga, vente conmigo. Ahí está, esta pequeña bomba. Y no sé si aún tendré el movimiento comeback. Sí, aún lo tenemos. Bien. Primero conseguido. Doble patada. De nuevo pulsamos, ahí está. Ahí está, giro brutal de CM Punk. Vamos ahora sí a buscar el movimiento personal desde la tercera cuerda, a ver si se lo aplicamos. Ahora sí, vamos ahí el super codazo de Punk. Toma esa Cena. Y creo que si le aplico este GTS, chavales, va a ser más que definitivo. Remate cargado, ahí está, no quiere hacer el remate de sumisión de Punk. Vamos a ver Cena. Ahí está, toque personal. Y esto creo que va a ser definitivo, chavales. Si esto nos lo aguanta, yo ya no sé qué más hacerle. Venga, cuenta de tres, árbitro. Uno, dos, por favor. Tres. Ganador CM Punk. Menudo combatazo. Menudo combatazo. Por poquito, por poquísimo. No ha sido un combate de 5 estrellas, pero en nuestros corazones yo creo que lo ha sido. Ahí tenéis el Suicide Dive. Hemos hecho sangrar al campeón. Le hemos invertido este ajuste de actitud. Hemos estado, yo creo que muy bien. Ahí tenemos el GTS, que no sé si es el primero o el segundo. Creo que el primero, porque ahí le hacíamos la brecha. Vamos a ver si sale el segundo. Primero venía este super codazo. Y no, no va a salir. Pero bueno, chicos, yo la verdad que espero que hayáis disfrutado después de esta victoria. Pues CM Punk se va a retirar entre el público con el campeonato para irse de la WWE. Esta serie que está llegando al fin, ya os digo, quedan muy pocos capítulos. Espero que la estéis disfrutando el final y probablemente la retomemos con otra superstar, ¿vale? Chicos, ya veremos cómo lo hacemos. Y nada, gente, un fuerte abrazo a todos. Un like, por favor, vamos a por esos 200. Y hasta la próxima. Adiós.